Vinimos al Museo de Bursa. Dije, ay, ¿quién es ese que me está mirando? Una representación de Osman Gazi, del primer gobernante otomano. En el blog anterior yo les platicaba sobre la gran mezquita de Bursa, es esta que vemos aquí en la imagen. Y aquí está el sultán Bayezid. Él fue el que ordenó que la construyeran. Las lentejas rojas, arroz, trigo. Con estas galletas hacen un postre con pudín. Todavía se usan esta marca. ¿Qué más vemos por aquí? Esas son las famosas colonias que usan aquí. Es cultural ponerle cuando alguien va a nuestras casas, o sea que alguien va de invitado, le ofrecen colonia para que tenga un aroma rico en sus manos o para desinfectarse. Tienen 80% de alcohol. Así venden, es el tamaño, bueno, yo lo conozco como bolillo, pero es pan blanco. Todavía se vende de ese tamaño. Esas escobas sin palo también las pueden encontrar en cualquier tienda. Este es el tambor que utilizan acá en muchas de las celebraciones, que me despierta en Ramazán. Esto que estamos viendo aquí eran las tiendas que montaban los barberos otomanos móviles. La peluquería era una profesión que constaba de varias líneas de negocio. Además de afeitarse el cabello y la barba, un peluquero podía tratar enfermedades de la piel, podía extraer dientes e incluso realizar cirugía y circuncisión. Se dice que en Turquía el doner kebab moderno nació en el siglo XVIII, cuando los chefs otomanos se dieron cuenta de que la carne embrochetada horizontalmente goteaba grasa sobre el fuego, causando el crecimiento de las llamas y quemándola. Rotar la carne verticalmente tenía una doble finalidad: mantener las llamas bajo control y lavar la carne en un baño de grasa. También se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, la migración masiva de turcos trajo esta comida a Alemania, y muchos afirman que el primer inmigrante turco que preparó un kebab en Berlín fue Mehmet Aygun en el año 1971 o Kadir Nurman en el año 1972. La industria textil tiene un lugar importante en la economía de Bursa. Esto que podemos ver aquí es la representación de los negocios de toallas que nacieron de la tradición. Esto tiene un lugar muy importante no solo en Bursa, sino en Turquía y en el mundo. La fabricación de toallas comienza a principios del siglo XVIII. Se tejían previamente en telares manuales. Con el tiempo, la fabricación se convirtió en una industria sólida de toallas. Generalmente era hecha de hilo de algodón. Y han exportado toallas a países como India, Irán, Siria, Egipto y países balcánicos. Hoy en día en Bursa se producen decenas de miles de toallas en el sitio de producción. Amigos, entramos justo al museo que está detrás. Está aquí en la principal avenida de Bursa. Estuvo muy interesante, muy bonito. Dimos un recorrido súper rápido. Siempre es bonito saber más acerca de la ciudad donde vivimos.
Estos son como unos puestos de artesanos aquí locales, de artistas también. Miren, les quiero mostrar estas rosas que me trajo mi suegra ahora que vino, me las regaló. Ya las cambiamos aquí en una maceta más grande. Está brotando una por allá. Aquí está mi sábila, que también la tengo que cambiar, ya creció demasiado. Y ahorita voy a cosechar mi cilantro, que ya está listo. De hecho, los pájaros ya vinieron aquí a agarrar. Y aquí tengo tierra porque les digo que cambiamos la maceta, le pusimos una más grande. Y está haciendo bastante viento, así que también como que mi cilantro ya está súper, súper lastimado por el viento. Como ya está grande, ya necesito ya cosecharlo. Lo tuve que meter porque está el viento, pero fuerte, casi me lleva. Traía el cabello húmedo y el viento me lo secó en minutos. Así es que, bueno, a ver, voy a empezar. Es la primera vez que voy a cosechar cilantro. Ollay se trajo unas semillas de allá de México y pues él lo plantó y sí se dio. Miren qué bonito está. Aquí sí venden cilantro, yo sí he visto en ciertos mercados, pero no lo acostumbran mucho. Como puedes encontrar, ya a la siguiente semana ya no cultivan o ya no traen a vender, porque aquí no lo utilizan para cocinar, es más, ni lo conocen bien. Lo que usan mucho aquí es el perejil, es el que sí utilizan bastante. Eso sí lo ponen, pero así que hagan un caldito y que le pongan cilantro, no. Nunca lo he visto, al menos aquí en Bursa. Ay, sí está bien fuerte la raíz, está bien agarrada. Ay, ya me llené toda de tierra. Como les digo, que está haciendo muchísimo viento. El viento siempre trae calorcito. Ya estábamos con un frío tremendo. Y ahora se vino el calor. Así que andamos aquí un poco veraniegos. Miren. Fresquito, fresquito cilantro. Para un rico caldo. ¡Ay! ¡Qué profesional eres tú! Ya no, este nomás agarra y arranca el Yayarit. ¡Qué bárbaro! A ver, voy a tratar de no dejar la tierra porque si no vamos a hacer aquí un embarradero aquí con la tierra. Gracias. Oigan, me estaban preguntando bastante, aprovechando que estamos aquí haciendo esto, de cómo está la situación económica, si no nos ha afectado la inflación. Y pues bueno, así como decirles por qué está ocurriendo esto, no es un tema que se pueda hablar aquí con mucha libertad de expresión. Pero lo que sí les puedo decir en mi experiencia y como mexicana, o sea, me refiero a que yo vengo de un país donde el peso está... Tenemos que pagar 20 pesos mexicanos por un dólar. Pues estoy acostumbrada pues a la vida cara, también porque vengo de frontera, siempre en las fronteras es más caro que en el centro y en el sur del país. Y yo no recuerdo que se hicieran pues muchas marchas en mi país por la subida del dólar, ¿no? Lo que siento aquí es que, bueno, desde que yo llegué ya estaba el dólar, ya se escuchaba esa voz de inconformidad. Ya estaba el dólar cuando llegué a 5.80, me parece, 6 liras.
Antes estaba 3 liras turcas por $1. Es así como ya me lo platican, ¿no? Que antes así estaba, ¿no? Hace como unos 10 años. Y pues ellos tenían una vida, se puede decir, ¿no? Una vida muy barata. De hecho, aquí todo es más barato. Por ejemplo, les he compartido yo precios de comida, les he compartido cómo están los precios en cuanto a la salud. La salud es barata, considero que sí, los medicamentos, todo. Y ¿qué más se me hace barato? La ropa también se me hace muy se me hace que está a muy buen precio, al alcance de todos. Pero los turcos no estaban acostumbrados a esa vida tan cara. Entonces, pues imagínense, estábamos a 6 liras cuando yo llegué, ahorita está a 13 liras. Con la inflación, pues todo sube. Y lo que ha sido aquí lo difícil es que sube de un día para otro. Yo me acuerdo una vez que quería comprar y no era ni siquiera un producto de necesidad básica. Quería comprar una acetona y no. Dije, bueno, luego la compro. Cuando regresé la semana siguiente ya estaba como 4 liras más cara. Y yo, ¿pero qué es eso? Y pues así, siento que por eso se escucha más. Muchas me han preguntado por Instagram, Zulén, ¿cómo estás con lo que está pasando allá? Y siento que se escuchan más porque también aquí suelen levantar la voz ante cualquier cosa que no les parece, que también eso, digo, está bien. Y pues sí se escucha por todo el mundo. Aun si, pues si subiera más, como les digo yo, quizás estoy acostumbrada a una vida más cara porque pues está todo muy caro en la frontera. Y aquí, por eso me mantengo como optimista y a la vez calmada ante la situación. Pero así es, amigos, así es como está. Ahorita el dólar está a 13, imagínense, fue, pues es algo histórico porque pues nunca habían estado así, imagínense, de estar a 3 liras turcas por $1 y ahora a 13. Pues sí es entendible, ¿no? De hecho, me sorprendió mucho que los supermercados empezaron a poner letreros, perdón, en las cosas básicas, por ejemplo, en el arroz, la lenteja, el azúcar, pusieron letreros de que solamente por familia se puede comprar un paquete, porque no quieren ellos resurtir y que el precio, como está ahorita, pues que les digo que está 13 liras, pues el precio suba. Y quieren evitar lo menos que se pueda resurtir para esperar, yo creo, que baje un poco el dólar y que no nos afecte a todos como población. Si consumimos, por ejemplo, que una familia agarra de 3, de 4, pues rápidamente se van a acabar los suministros y pues esos letreros los pusieron ahí. Y nada más ahorita podemos comprar uno por familia de todo lo básico. Y pues así está la situación, amigos. No queda más que pues seguir adelante. Ante cualquier situación, uno tiene que seguir adelante en la vida porque pues no a todos nos toca, no a todos nos está tocando fácil. Ahorita ya se pone complicado cada vez más. Y pues bueno, ya terminé aquí de cosechar mi cilantro. Ya está listo para una rica sopa. Ay, no, este ayudante ya me hizo. Tiró por todos lados, así que me voy a poner a recogerlo. Amigos, vamos a cambiar el saquito que le compré a mi suegra. Le quedó pequeño, se lo voy a cambiar por otra talla. Ojalá que me lo cambien porque ya pasaron 2 semanas. Supongo que sí, porque no le quité la etiqueta. Estaba cerrado, ya ni modo. Después regresaremos. Como está haciendo mucho viento, ya estamos todos electrocutados aquí. O sea, ahí me tocó y sentí acá que me dio el toque aquí en la espalda por el viento, ¿no? Estamos aquí con los Yayarif en un parquecito
Y les quería platicar, yo justo les estaba diciendo de que todo sube con inflación y ahorita habló el dueño de la casa con nosotros y nos subió la renta. Aquí normalmente se les da un mes para que los inquilinos pues se vayan una vez que les piden la casa. Y pues nosotros ya tenemos, ¿cuánto? Como un mes y medio o dos que les dijimos a ustedes que nos habían pedido el departamento. Ya pasó, o sea, sí es justo el tiempo que nos dio. Él nos había dicho que 3 meses, pero al parecer, pues como todo está subiendo, dijo, pues órale, yo también. Le dije, o sea, le hubieras dicho que nos esperara un poquito, le hubieras dicho, espérate tantito. Y pues sí, ya nos subió la renta. Como quien dice, pues ya nos está diciendo, se tienen que ir ya, ya pasó el mes y pues bueno, vamos a ver qué sale más adelante. Por acá anda Yayarif súper contento porque no lo habíamos sacado en días. Más bien no habías ido a los juegos. Hizo tanto viento anoche que tiró las tejas del techo, entonces vinieron a poner nuevas, porque de verdad que sentíamos que nos llevaba al edificio el viento, de verdad estaba muy fuerte. Hasta tuvimos que bajar nuestras macetas